Por fuera, una casa común y corriente de Caraballo. Por dentro, un búnker del narcotráfico con fusiles, pistolas, granadas y más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína enterrados. La Dirección Antidrogas de la Policía intervino un inmueble en la zona de Torreblanca. Lo que encontraron en el interior fue alarmante. Droga valorizada en más de 12 millones de dólares que provendría del Braem. Y hasta el momento tenemos 207 ladrillos de clorhidrato de cocaína, de acuerdo al procedimiento especial y a la prueba de campo que se ha realizado. Y ya tiene una marca del delfín, que definitivamente es una droga, como bien lo ha establecido nuestra Dirección Antidrogas, es de exportación. Todo el alcaloide de cocaína se encontraba enterrado en cilindros de plástico, casi imperceptibles para el ojo humano. Pero los 2 años de seguimiento de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas no fueron en vano. Esos dos cilindros que están enterrados, están tapados herméticamente y al parecer pasaba desapercibido, pero una vez que se ha escarbado se encontraron los dos cilindros donde se encontraba la droga. En este búnker la droga no era lo único que sobraba. Para la Dirandro, esta organización criminal conocida como Los Prado tenía un brazo armado. Tenemos 8 revólveres, 13 pistolas, una pistola con su silenciador y otros silenciadores más, y granadas de guerra. Pero no fue la única casa intervenida. Todo empezó en Ventanilla. Ahí la policía detuvo a quienes serían los integrantes de la presunta organización criminal Los Prado. Que nuestra primera intervención se ha dado en la zona de Ventanilla, Pachacute, con el decomiso de 88 ladrillos de clorhidrato de cocaína. 6 personas mayores intervenidas. En Pachacútec se encontró una prensadora, 80 ladrillos de clorhidrato de cocaína escondidos en maceteros y los envases de plástico que luego enterraban con la droga en Caraballo. Desde el primer momento que tenemos propiedades, tenemos armas de fuego, tenemos droga, vamos a expandir todos los espacios para poder establecer también una investigación en lavado de activos, para proceder a la incautación de estos bienes. Droga, armas y vehículos pasaron a manos de la Dirandro, que junto al Ministerio Público ya completa las piezas de este rompecabezas titulado Los Prado, que tendría en el mercado europeo a su principal clientela.